Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Evangelio y lecturas del día martes 16 de agosto del 2022. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial de Deuteronomio 32. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión. Este pasaje nos podría dar la impresión de que Jesús tiene algo contra los ricos. Sin embargo, es todo lo contrario. La Escritura es testigo de que el mismo Jesús tenía entre sus seguidores amigos muy ricos: José de Arimatea, quien le regaló la tumba, y Nicodemo, que le llevó los perfumes para la sepultura. Esto sin contar al mismo Mateo y a Zaqueo, quien solo dio la mitad de sus bienes y del que Jesús dijo: ahora ha llegado la salvación a esta casa. Lo que impide que un hombre pueda disfrutar del reino es la esclavitud, la falta de libertad sobre los bienes o sobre cualquier cosa, incluso nuestros propios pensamientos. Cuando el hombre se aferra a los bienes, como el joven del pasaje, no es libre, pues es esclavo de lo que posee. Jesús nos quiere libres. El reino es para la gente libre, para aquellos que, como Nicodemo, José de Arimatea y tantos más, son capaces de tener sin retener. El reino es de aquellos que reconocen que los bienes creados son para todos, que acaparar solamente empobrece y esclaviza. Ante esto, ¿qué tan libres somos con respecto a nuestros bienes? Pues de esto depende que podamos disfrutar de la vida del reino. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.